thank mm -hmm. you queridos hermanos esta santa eucaristía hoy sábado tenemos tiempo ordinario pero recuerden que el sábado es dedicado a nuestra santa madre la virgen maría así que pidiendo su poderosa intercesión presentemos en el altar de cristo todas las intenciones que usted escribe en el canal de youtube y en las páginas de facebook juntos comencemos diciendo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad ya que solo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Los invito a que puedan sentarse para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les había prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Él replicó, ¿y quién te, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te he prohibido? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto maldita, Seas entre todos los anim animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre, la, sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondrás enemistad entre ti y la mujer. Entru entre tu descendencia y la suya, ella aplastará la cabeza y tú le echarás y tú le echarás el talón. Y el Señor dijo a la mujer multiplicaré tu sufrimiento de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor y sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Y, él dijo, y dijo al hombre, porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol como yo te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa, con fatiga sacarás de él tu alimento, todos los días de tu vida él te producirá cardos y espinas y comerás la hierba del campo, ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, de donde fuiste sacado. Por eso, porque eres polvo y al polvo volverás. El hombre dio a la mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de, todas las, de todos los vivientes. El Señor Dios hizo al hombre y a la mujer unas túnicas de pieles y los vistió. Después el Señor dijo, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que ahora extienda su mano, tome también del árbol y de, la, y de la vida coma y viva para siempre. Entonces expulsó al hombre del jardín de Edén para que trabajara la tierra de la que había sido sacada. Y después de expulsar al hombre puso al oriente del jardín del Edén a la esquina a, las, a los querubines y los llamó a las espadas zigzagueantes para custodiar el acceso al árbol de la vida palabra de dios al salmo respondemos tú has sido nuestro refugio señor tú has sido nuestro refugio señor antes que fuera en granadas las montañas entre, la, entre que nacieran la tierra y el mundo desde siempre y para siempre, tú eres Dios. Tú, tú has sido, sido nuestro refugio, refugio, Señor. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo con solo decirles, vuelvan seres humanos, porque mil años son ante tus ojos, como el día de ayer que ya pasó como una vigilia de la noche. Tú, tú has sido, sido nuestro refugio, refugio Señor. Tú los arrebatas y son como un sueño, como la hierba que brota de mañana. Por la mañana brota y florece, y por la tarde se seca y se marchita. Tú has, Tú has sido, sido nuestro, nuestro refugio, refugio Señor. Señor. Enséñanos a calcular nuestros años para que nuestros corazones alcancen la sabiduría. Vuélvete, Señor, hasta cuándo ten compasión de tus servidores. Tú has sido nuestro refugio, refugio Señor. Señor. Nos ponemos de pie para proclamar el Santo Evangelio. Aleluya, alelu aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya aleluya, alelu aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En esos días volvió a reunirse una gran multitud y como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da pena esta multitud porque hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino. Y algunos han venido de lejos. Los discípulos le preguntaron, ¿cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer? Él les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron, siete. Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo, después tomó los siete panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse y todavía se recogieron siete canastas con lo que había sobrado. Eran unos cuatro, unas cuatro mil personas. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos, nuevamente. Vamos descubriendo cómo en el libro del Génesis se da el pecado del hombre, se da cómo entra el pecado a la humanidad, este pecado original. Vamos descubriendo las formas en las cuales el hombre y la mujer dan la espalda a Dios por preferir aquello que es agradable, por preferir aquello que es atractivo. Y mire de hermoso, eh, ellos comen del árbol. Y cuando escucha que el Señor se acerca, se esconden. ¿Qué es lo que hace el pecado en nuestras vidas? El pecado hace que nosotros nos apartemos de Dios hasta incluso hace que nosotros busquemos excusa para apartarnos de dios, para escondernos de él. incluso nos escondemos con nuestras rabias, con nuestros odios, nos escondemos con tú no hiciste lo que yo te pedí, lo que yo tanto necesitaba, tú no me diste lo que yo estaba buscando, tanto que me costó, tanto que luché. vamos buscando excusas para, para ocultarnos. ellos se ocultaron porque en su corazón tenían la excusa de que estaban desnudos siendo que él fue el que los creó él sabía cómo era el hombre y la mujer de talla a detalle porque él los diseñó a cada uno de ellos a uno desde el polvo y al otro desde la costilla. Así que las excusas son burdas delante de Dios cuando el pecado actúa en nuestras vidas. Y es por eso que mucha gente se aparta. Mucha gente se aparta también cuando hablamos de este conocimiento. Filosóficamente se aparta de Dios. Mucha gente se aparta con la ciencia. Mucha gente se aparta con otras prácticas buscando en lo creado la finalidad de sus vidas en vez de buscar al creador mire el ser humano va buscando y creando excusas para apartarse de Dios es lo mismo que pasa en el evangelio y lo podemos ver porque mire les dice cómo vamos a alimentar a tantos este cómo vamos a darle a tantos de comer eh, qué excusa nosotros tenemos al señor cuando cuando nos toca resolver los problemas de nuestra vida mire el señor no 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 está viendo el problema el señor siempre nos está dando las soluciones mientras que nosotros nos escondemos escapamos eh, hacemos de los problemas como nuestro dios y rey como si no hubiera solución como si no hubiera respuesta hacemos de nuestras enfermedades de nuestras decisiones como si fueran lo peor querido hermano jesucristo nos enseña desde el inicio a dar soluciones a los peores errores de la humanidad. Es por eso que el mismo Jesús, el mismo Dios, perdón, cuando se encuentra con Adán y Eva que estaban escondidos y ve la vergüenza que sienten por haber desobedecido, dice la palabra que él mismo les diseñó unos trajes de cuero. Él mismo, mire, mientras ellos veían su vergüenza... Dios veía la solución a su vergüenza, bendito sea el Señor. Mientras Adán y Eva estaban escondidos en su desnudez, Dios veía la solución a aquellos que los hacía escapar de su presencia. ¿Acaso aquel que nos ha creado no tiene la forma para ayudarnos a salir de las situaciones en las que estamos? Por más que seamos la peor persona, por más que hayamos hecho las peores desgracias en nuestra vida, ¿acaso el que nos ha creado no tiene la solución para esa desgracia? Lo mismo hace con ese grupo de gente que lo seguía, mientras los demás veían lo complicado y lo difícil, la falta de alimento, Jesucristo ya estaba viendo cómo alimentarlo, mientras ellos en su fe corta no veían ahí el alimento ni los peces ni los panes, solo veían las distancias, lo difícil, lo complicado. Jesucristo ya ponía el pan y los peces, eso hace con nuestra vida el Señor por fe. Él hace que en nuestra vida nosotros sepamos que vamos a recibir aquello que pedimos. Nosotros en Hebreo, capítulo 11, versículo 1, encontramos este concepto de fe. La fe es la garantía de lo que vamos a recibir, no de lo que estamos viendo. Y luego San Pablo nos escribe, nosotros no caminamos por, por visión, caminamos por fe. ¿Qué significa esto? Nosotros no decidimos en nuestra vida según los problemas en que vivimos. Nosotros decidimos en nuestra vida. Porque sabemos que ese problema se va a resolver. Nosotros no decidimos en nuestra vida por la enfermedad que estamos pasando. Nosotros decidimos por la salud que vamos a recibir. Nosotros no decidimos en nuestra vida por las peleas que hay en el matrimonio, por los problemas que hay en los, con los hijos, por los vicios, por las necesidades. Nosotros caminamos por aquello que va a hacer que se rompa en nuestro hogar todos los males, en nuestra familia, en nuestros trabajos. Esa es la fe. Que Dios nos enseña desde el inicio. Mientras el ser humano se queda con el pecado, mientras el ser humano se aparta de Dios, mientras el ser humano se queda con la vergüenza, mientras el ser humano se queda con lo malo, mirando lo malo, pensando en lo malo, esperando lo malo, Dios ya tiene una solución. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que quiere enseñarnos cada día. Dios ya tiene una solución para tu problema. Él ya lo tenía desde el momento que tú te derrumbaste. Él ya lo tenía desde el momento que te enfermaste. Él ya lo tenía desde el momento que esa deuda creció. Deja de agrandar tu problema y mira la solución que tiene Cristo para tu vida. Amén, amén, amén. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Los invito a ponerse de pie. Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad. Haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En Él has querido restaurar todas las cosas y hacernos participar a todos de su plenitud. Él, que era de condición divina, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz, pacificó todas las cosas. Y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, os sana en el cielo. A los que puedan, los invito a ponerse de rodillas. Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el obispo de cada lugar donde sí. llega esta Santa Eucaristía y mi obispo Oscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Presentemos en el altar de Cristo a todos sus difuntos para que descansen en paz, a los bebés no nacidos, almas olvidadas y almas del purgatorio. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar. La luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los Apóstoles, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, San Benito Abad y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Recibamos el consuelo y la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, los invito a que puedan sentarse, cerrar sus ojos y hacer ahí en sus lugares la comunión espiritual. Si te cuesta orar. Si no sabes orar, deja que esta oración te ayude a creer en aquel que ya tiene la respuesta a todo lo que estás viviendo. Así como la mujer que tenía ese flujo de sangre y llevaba años y dice la palabra que fue a los médicos y los médicos no pudieron hacer nada por ella. Supo que Jesucristo pasaba y que con solo tocar el borde de su manto quedaría sana. Y se animó a pasar en medio de la gente, sabiendo que era pecadora, sabiendo que la gente lo podía rechazar, que la gente lo podía apedrear, pero se animó a tocar el borde del manto de Jesucristo y quedó sana por su fe. Queridos hermanos. Oremos por fe sabiendo de que un toque del Señor puede transformar nuestra vida, puede transformar nuestra salud, puede transformar nuestro corazón, puede transformar la peor crisis que esté viviendo en este tiempo. Bendecimos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo por todas las personas que van a recibir esta oración, por cada persona que va a abrir su corazón y va a creer y se va a animar a tomar el manto del Señor y a, a recibir sanación, a recibir el poder sanador de Jesucristo. Jesucristo sintió con poder salió de él y preguntaba: ¿Quién había recibido en este tiempo el señor está derramando su poder sanador para que los que se animen lo reciban recibe la sanidad recibe la sanidad si es que en tu cerebro tienes problemas tumores si es que en tu cerebro se han formado masas que están haciendo que te está apretando todo y comienzas a perder en esos momentos comienzas a perder totalmente la capacidad de razonar de pensar o de actuar y caes al suelo incluso vienen convulsiones sana señor sana por el poder de tu amor por el poder de ese manto que toca aquel que cree. Bendito Señor, oramos también ayudando a la oración de cada madre que ora por su hijo que está envuelto en droga, que está envuelto en el alcohol, que está envuelto en vicio, en homosexualismo, que se ha apartado de la verdad del Señor y se ha entregado a las mentiras del vicio. Sana, Señor, esa mujer y libera a su hijo, libera a su hija, libera a sus hijos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero también clamamos por todas las personas que en este tiempo se han hundido en la tristeza Porque le han detectado cáncer Porque le han detectado leucemia Los tratamientos son muy caros Los tratamientos son cosas que para ellos son imposibles poder llevar Hasta incluso le han dicho que vayan a otro país El señor sana la leucemia El señor sana el cáncer Personas que están postradas Personas que no pueden caminar Que sus músculos han dejado de funcionar Los nervios de la espalda La columna Han sido totalmente trastornados por algún accidente Y han quedado en una silla de ruedas o postradas una cama en el nombre de Jesucristo, esas piernas recuperan la fuerza, comienzan a caminar, comienzan a caminar en el nombre de Jesucristo. Toca el manto del Señor, toca el manto del Señor, toca el manto del Señor y camina en el nombre de Jesucristo. Levántate y camina y glorifica a tu Señor. Glorifica a aquel que puede sanarte, glorifica a aquel que puede limpiar tu vista, aquel que te puede dejar que oigas después de que has nacido sin la capacidad de oír de un oído. Bendito sea el Señor, que el Señor te devuelva y te restaure la salud porque hoy te animaste a creer y tocaste su manto bendito sea el Señor alabado sea el Señor glorificado sea el Señor porque él tiene poder para sanar a los enfermos amén bendito sea el Señor los invito a ponerse de pie oremos Señor que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que unidos en Cristo demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el Señor por este nuevo día que nos regala. Bendita sea nuestra Santa Madre que intercede hoy sábado por todos nosotros. Hoy sábado eh, a las 10 de la mañana, hora de Bolivia, vamos a tener la celebración con nuestro obispo Oscar de aquí de Cochabamba, porque vamos a tener la confirmación de los jóvenes que se han preparado aquí en este centro. Así que los que quisieran participar, ya saben, a las 10 de la mañana vamos a transmitir en vivo por mi canal de YouTube. Y a las cinco y media de la tarde tenemos la transmisión en vivo de la Santa Eucaristía para el domingo. Aquí los domingos tenemos cerrado todo, no hay movimiento, así que celebramos a las cinco y media con el pueblo en el templo. Pero, pero el domingo, ustedes saben que tenemos a las diez de la mañana esta Eucaristía especial por los difuntos y por los que están luchando con su salud contra el COVID. Así que los que quieran anotar sus intenciones. Hasta hoy sábado al mediodía, hora de Bolivia, vamos a anotar las últimas intenciones para no estar con problemas como la anterior semana, el día domingo anotando última hora. Así que hasta hoy sábado, mediodía, puede usted enviar su, sus intenciones a este número de WhatsApp que sale en la pantalla. Usted pone difunto, nombre y apellido de la persona que murió con COVID. Y salud, nombre y apellido de la persona que está luchando por su salud contra el COVID. Vamos a atacar el mal con el bien. Ya saben, esto es mañana domingo a las 10 de la mañana la transmisión al vivo de esta Santa Eucaristía. Pero mañana domingo también a las 3.30 de la tarde. Comenzamos nuestro retiro de liberación. Así que ya saben, queridos hermanos, mañana domingo 3.30 de la tarde vamos a tener este retiro de liberación que comienza mañana hasta el martes. Tres días donde nos van a estar predicando cuatro sacerdotes, tres hermanos laicos. Van a ser tres tardes de mucha bendición y es totalmente gratis. Usted no tiene que inscribirse en nada ni pagar nada, solamente conectarse a mi canal de YouTube. Si usted le llegó a esta Eucaristía y quiere participar y no sabe cómo, sencillo, usted busca en YouTube Padre Rafael Guzmán Gabriel y aprieta suscribirse. Ahí donde aprieta suscribirse, luego le aparece la, la, la campanita amarilla y al apretar, elija la opción todas para que le lleguen todas las notificaciones. Y desde el 14 hasta el 16, a las 3 y media de la tarde, va a poder participar totalmente gratis de este retiro de liberación. Los esperamos, suscríbase a mi canal. Pueden ir en paz.